4 años lleva desaparecida la joven madre Claudia Agüero. Una mañana de diciembre subió al microbús que la llevaría a su trabajo y nunca más apareció. Solo se encontraron su chaqueta y su celular. Una cámara de seguridad captó su último registro. ¿Cuáles son las pistas detrás de este misterio? ¿Qué hipótesis maneja la fiscalía? El expediente abierto de hoy es de la periodista María Francisca Sáez. Yo nunca pensaba que mi hijita se iba a perder de esa manera. En el día a día estaba siempre esperanzada que ella iba a aparecer. Bueno, pasando los días, nada, yo miraba, amanecía ahí en la ventana esperando. Esperar que se sepa la verdad, qué es lo que le pasó. Cansada de suplicar como madre. Que alguien nos dé una pista. Nada. Es como si se la hubiera tragado la tierra, cuestión que lógicamente, racionalmente no es posible. Nadie se pierde por arte de magia. Por eso que pienso yo que mi hijita algo le hicieron. Nosotros fuimos criados, somos de campo. Y entonces, allá en el campo, amanece Dios y uno está ahí. Ella a los 10 años ya hacía comida para su papá. Y allá se buscaba agua con balde, pues, muchas veces a patita pelada. Teníamos que trabajar así para tener las cosas. Era mi todo para mí. Una hija buena. Ella me vestía, trabajaba para sacar su hijito adelante. Amaba mucho a su hijito. Fue mamá muy jovencito. Es diciembre. Las celebraciones de fin de año tienen muy ocupada a Claudia Agüero, de 34 años, Sus hijos, de 17 y 11, son su máxima preocupación. El domingo estuvimos hablando las dos, porque ese día ella salió a comprar sus cositas para la Navidad con su hijita. Silvia no lo imagina, pero esa sería la última vez que escucharía la voz de su hija. Claudia se pierde el 12 de diciembre del 2019. Ya se cumplieron 3 años de su desaparición. ¿Qué pasó el lunes 2 de diciembre? Claudia sale muy temprano de su casa rumbo a su trabajo. Es asesora del hogar en una casa del sector Valle Volcanes de Puerto Montt, a 9 kilómetros de su hogar. A su lugar de trabajo, ella tenía que llegar entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Hay una distancia entre donde ella vive y su lugar de trabajo que corresponde aproximadamente a 1 hora ella arriba de la micro. Se desplazaba desde este sector de Lagunitas y atravesaba todo Puerto Montt para llegar a su lugar de trabajo, que finalmente era en este sector. Son las 8:15 horas. Las cámaras de seguridad de una empresa cercana capta el paso de Claudia rumbo al paradero de buses. Todo indica que, como cada día, se dirige a su lugar de trabajo. En esta línea de tiempo, una vez que nosotros establecemos en forma certera que doña Claudia sí se subió a la micro, a contrario sensu, no podemos establecer el lugar en donde ella se bajó. Claudia se sube al bus a las 8:20 horas. Minutos después mantiene una serie de conversaciones por redes sociales, una de ellas con su hermana. Y ese día hablábamos de qué vamos a hacer para Navidad. Sí, me dijo, voy camino a mi trabajo.
con flojera de irme, decía. Le quedaba ese mes nomás, porque ya la señora había hablado con ella para buscar a otra persona. A las 8:30 dejamos de conversar, momento. De ahí como a las 11, yo estaba trabajando y de repente se me vino a mi mente ella. Y le volví a decir, hermana, te pagaron. Y le llegó un solo tipo. Claudia dejó de recibir los mensajes en su celular. Lo que al principio fue intuición, con el paso de las horas, se transforma en preocupación. Claudia no regresa a su hogar a la hora habitual. Como ya ella siempre era costumbre de salir de su trabajo a la 1, iba a su casa a hacerle almuerzo a su hijo. Y de allí mi nieto me llama, me dice, abuela, mi mami no llega aún todavía. Y yo le dije, mijito, se atrasaría, le dije, porque pasaría para el centro. Después me vuelve a llamar a la tarde, mami, abuela, también aparece mi mami. Yo le dije, ¿por qué no lo va a esperar allá en el otro trabajo? A ver si se presenta. Y ahí ya fue otro que ya no llegó a ese trabajo. Y de ese día para adelante empezó todo. La busqué, la busqué, la busqué. Madre de dos hijos fue vista por última vez subiendo su microbús del recorrido Lagunitas para dirigirse desde su casa hasta su trabajo en Valle Volcanes, al otro extremo de la ciudad. Es como si se la hubiera tragado la tierra, cuestión que lógicamente, racionalmente no es posible. Nadie se pierde, nadie desaparece por arte de magia. La familia de Claudia sostiene que ella nunca desaparece de esta manera, sin avisar ni hablar con sus hijos. Su búsqueda se inicia en Valle Volcanes, en las cercanías de su lugar de trabajo. Nos fuimos a Valle a buscarla, porque yo pensé a lo mejor la asaltaron, le hicieron algo, está tirada por ahí. Así que nos fuimos a buscarla a Valle. Frente a la casa del jefe está un sitio muy grande para poder buscar a Claudia. Fue el primer radio de búsqueda, ¿cierto? Y que también los voluntarios que llegaron, que algunos ya tenían experiencia en otras búsquedas de personas, apuntaban a que teníamos que buscar en ese lugar. A las policías se suman vecinos, integrantes de organizaciones sociales y también una vidente. Me llamó una vidente ese día. Dijo que ella sentía la presencia de Claudia. Yo le dije que yo veía unas casas que estaban como en forma de A, mirando de frente hacia acá, pero yo acá al frente yo veía un puente, veía agua que corría y había como una quebra. Y yo le pasé a los chiquillos ese día que ella iba a dar unas coordenadas más o menos. Nosotros, creyentes o no creyentes, decidimos buscar donde nos decían, en realidad, porque en realidad Puerto Montt es grande, hay harta parte donde buscar. Si iban para allá, iban a encontrar algo que los llevara a ella. Algo de vestir. Y por eso se guiaron, y ahí pillaron la chaqueta y el celular. En uno de esos operativos comunitarios de rastreo, Ircio Hernández, pareja y padre de dos hijos de Claudia Agüero, halló pruebas en el Cerro Furcade el 3 de diciembre de 2019. El hallazgo de las pertenencias de Claudia abre una esperanza, pero al verlas surgen más dudas que respuestas. Su chaqueta, color burdeo con la que ella andaba esa mañana, los audífonos que ella estaba escuchando música en esa mañana y su teléfono celular destruido fueron encontrados el día 3 de diciembre del año 2019 en el sitio boscoso colindante al lugar en donde viven sus empleadores. A poco más de 200 metros de la casa de sus empleadores,
el esposo de Claudia encontró sus pertenencias. Pues su ropita estaba tal como salió a trabajar ese día. Limpiecita, su chaqueta. Que nadie que haya jalado a alguien. Ella hacía defender, la ropa hacía romper. Pero lo encontraron limpiecita la ropa. Un poco más abajo, por la misma quebrada, apareció el celular de la mujer, el cual se encontraba en un estado de destrucción que daba para sospechar fuertemente sobre la participación de terceras personas. Ese teléfono fue destruido parcialmente. Ese equipo de teléfono fue remitido a Estados Unidos para los efectos de poder recuperar o extraer la información que contenía la placa madre de ese teléfono celular. Pudimos advertir también que el teléfono, antes de ser destruido, se borró información del teléfono celular, pues claramente la pericia nos arrojó dicha información. ¿Qué le pasó entonces? Sus jefes aseguran que la joven no llegó esa mañana. ¿Pueden estar ocultando algo? Siempre se habló y mucha gente creyó que tenía que ver algo con el tema de los patrones, por el sector donde ella estaba trabajando. Había gente que no sabía si había llegado al trabajo. Las sospechas surgen y la pregunta ronda en la cabeza de la familia. La fiscalía incluso lo contempla como hipótesis inicial. Si fueron sujetos de investigación, pues claramente era el lugar en donde ese día y esa mañana tenía que llegar doña Claudia. También pudimos establecer, en definitiva, que durante esa mañana los empleadores de doña Claudia no se encontraban en el lugar al cual tenía que llegar doña Claudia, sino que estaban haciendo funciones distintas, lo cual fue corroborado con elementos objetivos, no quedándonos, por supuesto, con los dichos de ellos. Pero después yo pensaba entre mí, decía, ¿por qué van a ser tan... no van a ser tan de ir a botar las cosas a metro de su casa? ¿Qué iban a hacer? Si le hubieran hecho algo, le hubieran desaparecido todo. Todo fue como para que la gente y los de investigaciones, todos estén metidos ahí, con el tema de los patrones. La policía de investigaciones se encuentra realizando algún tipo de diligencias en el domicilio en el que trabajaba Claudia. Las pericias descartan la posible participación de los jefes de Claudia. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo llegaron las pertenencias de la joven a metros de su lugar de trabajo? Y formalmente, el día 21 de diciembre del año 2019, se terminó de rastrear dicha zona con una búsqueda de personas nunca antes vistas en la región, que en alta probabilidad concluyen que doña Claudia físicamente o su cuerpo de doña Claudia nunca estuvo en el sector en donde se encontraron sus especies. Las pertenencias de Claudia se encontraron en un lugar muy cercano a las viviendas. Entonces no cabía en la cabeza cómo era posible que no se pudiera encontrar. Yo nunca pensaba que mi hijita se iba a perder de esa manera. En el día a día estaba siempre esperanzada que ella iba a aparecer. Bueno, pasando los días, nada, yo miraba, amanecía ahí en la ventana esperando. Vehículo que pasaba, vehículo que miraba, paraba a alguien allá afuera, decía, viene mi hijita, nada. De ahí empezó el calvario todos los días de buscarla de un lado para otro. Estuvimos casi un año buscando. Todos los días de la semana, todos los días de la semana. Puerto Montt se dio vuelta entero. Todos los ríos, los lagos. Ni una, nada, ni una pista. Pasan semanas y meses sin un rastro de Claudia Agüero. Pero la fiscalía investiga otras hipótesis, una de ellas que haya decidido irse del país. El hecho de que se diga en tantos medios de comunicación que Claudia estaba en el extranjero, mucha gente lo cree así y también se alejó de la búsqueda, ya porque creen que quizás ella por su voluntad se fue.
las diversas diligencias que se han hecho para dar con el paradero de la mujer de 34 años derivaron las investigaciones a Uruguay. Las sospechas se basan en conversaciones y comunicaciones por Facebook que mantiene Claudia antes de su desaparición con un amigo venezolano que vive en Uruguay. Lo que decía era que Claudia se había ido voluntariamente, ¿cierto?, a través del contacto que tenía con una persona con la que aparentemente tenía relaciones sentimentales, pero eso está, a mi juicio, ya prácticamente descartado. Sin embargo, insisto, hay una diligencia puntual que está pendiente y que es la que derechamente va a permitir eliminarla completamente o quizás pudiera, ¿cierto?, con menor medida, insisto, dar alguna posibilidad de éxito. No quiero decir que doña Claudia esté en Uruguay, no quiero decir que se la llevaron a Uruguay o no quiero decir que el autor esté en Uruguay, sino que efectivamente ella tuvo relaciones con personas que se encuentran en el país de Uruguay y que son extranjeras y que pueden tener antecedentes relativos a su desaparición. La familia no cree que Claudia se haya ido, dejando a sus hijos atrás sin darles una explicación. Lo de Uruguay, igual, como te digo, lo de Uruguay fue por el tema de que como que escribieron y como que se tiraron las hipótesis para allá. Pero en Uruguay no. Yo sé que mi hermana no está en Uruguay. Lo que lo hicieron lo supieron hacer bien, ¿no? Ella no iba a dejar a su hijito, no nos iba a dejar a nosotros así como así. Y sin irse, sin nada, sin plata, sin nada, porque ese día iba a cobrar, ni siquiera eso alcanzó a hacer. Silvia tiene la misma convicción. Aún recuerda la última conversación con Claudia mientras esta realizaba las compras para celebrar la Navidad. Y una persona que quiere irse, ¿para qué iba a estar haciendo esas compras? ¿Cómo esto iba a adornar su casita? Por eso que pienso yo que mi hijita algo le hicieron. Pero la fiscalía maneja una línea más de investigación que, hasta ahora, no ha sido descartada del todo. La única persona que tuvo una intención de reunirse ese día y que la esperó en su inmueble que llegara a ella a las 2 de la tarde fue una persona que mantiene una relación de amistad con doña Claudia. Se refiere a Marcela Zúñiga, amiga de Claudia. Hoy, esta mujer está imputada por obstruir la labor de la justicia. La fiscalía asegura que cuando prestó testimonio, no logró acreditar de manera consistente su insistencia por ver a Claudia el día que desapareció. Y la amiga, si no fue, sabe algo. De eso estoy segura, porque no va a mentir 5 veces en declaraciones distintas. Ella está ocultando algo. Eso nosotros como familia lo tenemos claro. Pero lo que resulta más llamativo es que un peritaje de georreferenciación logra ubicar el celular de Marcela Zúñiga muy cerca de la ruta que Claudia realiza en el bus ese 2 de diciembre de 2019. Que se encontraba en los lugares en donde el trayecto de doña Claudia al interior de la micro se juntaban. Es decir, ella pasaba por los lugares en que esta mujer amiga de doña Claudia se trasladaba. Si es que efectivamente se produjo alguna consecuencia fatal para Claudia, es el crimen perfecto hasta el momento. Estas breves imágenes de una cámara de seguridad captaron los últimos registros de Claudia Agüero. 3 años ya pasaron y aún no hay certeza de lo que realmente pasó luego que subió a ese bus. Mira esto. A mí, a los 3 años, ya como que se me agotaron la esperanza de que haya justicia. Ojalá que no sea así.
Me falta todo. Para mí me arrancaron el corazón, me arrancaron la matriz, todo. Perdí mi hijita. Sin pruebas. Como dice, sin cuerpo no hay delito. No, no puede ser que espere tanto, no saber qué es lo que le pasa.